Hola, ese es mi pedido de Jade Campaña. Hola. 26. Bueno. Les muestro este. Incentivos de venta en C1 y C2. Recíbelo en C3. Primer nivel acumula 1100 en... Bueno, debe ser en C1 y C2. Si gana una vaporera. Luego dice... Acumula 1300 y gana una arrocera. Y el tercer nivel es por acumular 2400 en las dos campañas. Y ganas los dos, que es la arrocera y la vaporera. Déjenme ver si hay otra cosa interesante por aquí. Tiene esto, recomendaciones. Por una recomendada ganas esta batidora, por tres este horno eléctrico, por cinco un hoy está muy bien. Bueno, cinco ganas el horno de microondas. Twitter recomendada ganan un comal por ingresar pedido de 490 pesos. Ahorita no sé qué está pasando con Jade, que por lo menos en mi zona nos quedamos sin gerente y se supone que nos estaba atendiendo la... No sé si, ¿cómo se diga? Coordinadora, supervisora de zona. Pero el punto es que ella ya también renunció. Y entonces se supone que la próxima semana nos van a decir quién es nuestra nueva gerente. Pero bueno, estamos sin... Y así en muchas zonas están quedando sin gerentes. No sé qué pasa. O lo que he leído en los grupos en que estoy. ¡Ay! Les afé el este. Este es un panquecito. Mi nena tiene... Uy, ya le rompí la caja. Pero no sé, quería mostrarles que tiene este. No es el mismo, ¿sí? Creo que sí es el mismo. A ver, aquí dice PF 180. Uy, sí es el mismo. Sí, es exactamente este, huele muy rico. Huele como a frutita. Ese es tuyo. Y bueno, este que es un cepillo con espejo. Ay, sí, me quedó en la mano el aroma. Este que es un liso envidiable. Estas sombras que las pedí prácticamente para completar mi pedido. Están disponibles para 20 inmediatas. ¿Ya salió el sol? Sí, ya ahorita. Todos los mundos están bonitas. No las puedo abrir, pero este. No, ya, no, ya, no, no le eches. Le estoy echando perfume a sus muñecas. No, ya. Y este es un delineador. Sí, es un delineador que trae su pincelito. Y este, creo que aún no lo subo. No, creo que no. He tenido unas cosas y no he podido subir videos ni nada de eso. Pero bueno, se los muestro así. Es que no sé si ya subí o no, pero bueno, se los muestro rápido. Miren. Espero que me aguante la memoria del celular. La línea Touch. Perlas. Serum para pestañas. Esmaltes. Ay, estos se ven bonitos. Perdón ese sonidito de mi nariz, pero es que estoy enferma. Este me gustó, ya les hice un video de este, me gustó muchísimo. Hay más labiales. Esos también me gustan mucho, esos correctores de baba. Sí son de baba, ¿verdad? De veneno de víbora más bien. Creo que sí son. No, ni son de, esos ni son los de víbora. Son los de rosa mosqueta. Un espejo. Ahí está brochita, 119. Los rubores. Aquí para cejas. Cuidado para uñas con baba de caracol. Protectores. Delineadores, rímel. Bueno, máscara. Polvo para cejas. Un plumón. Labiales.
máscaras, delineadores, crema con chanácar, jabón con chanácar. Antes aquí en Jade salía una crema, muchos la han estado buscando, que es la de glicerina y limón, que salía muy buena. De hecho, yo les hice un video hablándoles de eso y mucha gente, bueno, antes muchas personas me mandaban mensaje a mi página y me decían, es que vi un video en YouTube, y yo, ¡ay! ¿Vieron mi video? No, vieron el video de, no me acuerdo cómo se llama, algo de Lovato Queen, en donde habla de qué hizo para aclararse de su piel, y entre los productos que yo uso estaban esos. Entonces por eso van a mi página. Y pues bueno, eso ya tiene, ya va para 3 años creo que no sale ese producto. Y no he usado otras cremas como para recomendarles otras cremas que sí funcionen. Pero igual, no es un producto milagroso. Ella hablaba de que casi no salía. Miren, por ejemplo, este también es una crema de aclarado. Esta la usé y al principio sí noté, iba notando cambios, sobre todo en una manchita que tengo en la pierna, pero después como que ya no hubo ningún cambio más. O sea, sí, digamos que sí aclaró de tal manera que pues yo me diera cuenta, ¿no? Pero después ya no noté ningún cambio. Aceititos. Ay, mi nariz. Perdón. Necesito papel. Ay, espero que sí lo haya grabado, porque como me estaba limpiando la nariz se cortó el video. Pero estos son tratamientos. Bueno, cremas para peinar, shampoo. Ese shampoo organogal. Mascarilla capilar. Cola de caballo y biotina. Yo he usado el de Arabella y la verdad que si no todo, muchos cambios. Veo que me crecen pelitos nuevos y que mi cabello sí crece. 40. Yo tengo estos y sí funciona. Perfumes. Después pues lo subo en PDF. Si es que aún no lo subo. Y si ya lo subí, pues les estoy mostrando el catálogo de nuevo. 130 este paquetito. Este huele muy muy rico. Tiene un aroma cítrico, pero huele rico. Me gusta. A mí casi los perfumes cítricos no me gustan. Es muy raro, pero este sí me gustó. Perfumes para caballero. Más perfume para caballero. Mira, unos aretes de panda, un reloj, mira, ahí está. ¿Aretes de panda? Sí, están bonitos, ¿vea? Sí. Los accesorios, ropa. Pero ay, este vestido está bonito, 350, ah, ese es el perfume. Esta blusa también, 240. Mira, este tiene de anillo rosado, pero este no tiene anillo. Este no tiene perfume rosado. Y no. Blusitas, faldas, tops, pijamitas. ¿Son pijamas? Sí. Sí, camisón para niña y camisón para dama. Están bonitos. Ropa interior, fajas. Es una tablet. Un botecito de basura, miren. Bueno, multiusos. Puede ser para basura, puede ser, no sé, para guardar algodón o algo. Cualquier cosa. Uy, este de conejito. Espejo, un reloj, cepillos, plumas. Estas no las he probado yo. No sé qué tal salen. Algunos dicen que salen muy mal, pero pues yo no las he probado. Este yo lo tengo y la verdad es que al principio como que sí aguantaba, pero después como que, no sé, ya no aguantó tanto el celular. Va perdiendo fuerza. Y estas me gustan a mí mucho, estas bolsitas. Más bolsitas.
bufandas. ¿Estos qué son? Esquinero. La otra vez, bueno, creo que la campaña pasada había pedido de esta lamparita, pero estaba agotada. No sé si esta vez que la volvió a salir y la pida, si me llegue. Miren este pingüinito. Trae este. Aquí las puntas de diferentes desarmadores. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, ¿verdad? Mariposas. Esos salen muy buenos también. Sí. Esas tazas están bonitas. Sí, mamá. Es como, ¿verdad?, puente. Mira, para rayar el queso, el comal. No sé si vieron en video pasado que yo compré un comal y que les decía que estaba más chiquito. Sí, lo medí con el otro y... O sea, digamos que este es el que compré primero y el otro está así. Esto, es esto de aquí. Esta partecita está muy chiquitito. Pero bueno. A mí me gustan esos comales. Miren, estos son vasos. Más bien, no son termos. Son este, no sé, que para que en lugar de usar vasos, no sé, si tú trabajas y en este, ahí puedes servirte agua, café o algo, este, para que tú lleves tu propio vaso y no estés usando vasos de unicel. Son como los que venden, me imagino yo, en el Oxxo. No, o sea, no mantienen tanto el calor. No son térmicos, nada más es, pues, como en vez de una tacita. Es lo que yo me imagino, ¿eh? No los he usado. Potes lecheros. Tacitas. Más botecitos. Y bueno, lo pasé rápido porque después les voy a subir el PDF. Si es que aún no lo subo. O a lo mejor y subo primero el PDF y después subo esto. Ya saben que luego me atraso muchísimo. Bueno, gracias por ver el video. Bye.